Hola, hoy le voy a enseñar a hacer este copo de nieve, así sería nuestro modelo finalizado. Y para hacerlo vamos a necesitar de una hoja cuadrada, acá la tenemos, y lo primero sería marcar una diagonal. Bien, desdoblamos y ahora llevamos del punto de abajo hacia el punto de arriba. Bien marcado, quedamos en esta posición y nos fijamos en el punto del centro. Y lo que hacemos es doblar de esta manera, más o menos a esa altura. Bien, la cosa es que comience en el punto centro, ¿no? Donde pasa esta línea. Giramos y hacemos lo mismo. Nos fijamos en este punto, el centro, pero en este caso más sencillo, llevamos de este lado hacia el lado de acá. Justo así y marcamos. Nos queda de esta manera. Bien, luego de tener esto, vamos a llevar de este lado hacia el lado de acá, pero por atrás. De esta manera. Y marcamos. Bien marcado. Y vamos a dejar el papel así. Y a continuación vamos agarrar un lapicero. La parte de acá, esta línea, tiene que estar completamente vertical, no de la izquierda, sino el de la derecha, vertical. Agarramos un lapicero y vamos a hacer estas marcas. Comenzamos en este punto. Vamos a marcar, bien, comenzamos en este punto. Hacemos una línea así y luego bajamos hasta acá. Justo ahí. A continuación, más o menos, comenzamos por la parte de abajo. Vamos a llevar una línea así. Uno que vaya directo hacia la izquierda, que choque hasta el final. Otra acá. No va a chocar al final, pero no va a ir directamente, sino que va a bajar un poco. Tenemos hasta ahí. Y lo hacemos bajar así un poquito. Y nos queda de esta manera. Bien, ahora continuamos en la zona de acá. En este caso, las líneas ya no van a ser horizontales, sino en diagonal. Más o menos en el centro. Lo llevamos así. Y lo terminamos en punta. De esta manera. Ya por último faltaría uno más chiquito, en la parte superior. Lo llevamos igual que este, dos líneas, y que terminen en punta. Bueno, en esta parte de acá, creo que de un poquito más ancho, bien, no tan delgado como ven, justo ahí. Bien, luego de tener estas marcas, vamos a coger una tijera y lo cortamos de esta manera. Muy bien, después de haberlo cortado, lo único que tenemos que hacer es desdoblando y desdoblando
de esta manera. Con cuidado, porque tal vez se puede romper. Bien. Justo así. Y como ven, ya estaría terminado nuestro copo de nieve. Esto sería todo. Gracias por ver este video. No olviden en suscribirse y dejarle su like.